También le comento que las pequeñas y medianas empresas se han convertido en un sector dinámico de la economía nacional que genera miles de empleos, tanto directos como indirectos, gracias al apoyo estatal. Tanto así que otros elementos asociados a la cadena productiva se han interesado en ofertar maquinaria y tecnología para que la industria del calzado pueda expandir sus operaciones. Esta es parte de la materia prima y maquinaria de última generación que se utiliza para la elaboración de calzado, que fue traída a El Salvador por empresas extranjeras para que los micro y pequeños empresarios de este rubro puedan adquirirla en la Feria Industrial de Calzado y producir zapatos de calidad en tiempo récord y a bajo costo. Todo este sistema de maquinaria que estamos presentando es para agilizar una producción y poder, digamos, que las personas tengan la inquietud de que hay progreso, digamos, viendo nueva maquinaria. La implementación de los programas sociales del gobierno no solo beneficia a los estudiantes, sino también a los emprendedores y pequeños empresarios, que a raíz de la demanda de zapatos que van incluidos en los paquetes escolares, se han visto obligados a adquirir tecnología de punta para elaborar el producto que beneficia a 1.4 millones de estudiantes de todo el país. Nos favorece porque vamos a tener la posibilidad de accesar a mejor tecnología, mejorar nuestros procesos, mejorar nuestra calidad, bajar costos y otra serie de alternativas que nos permiten tener mejores márgenes de utilidad y seguir reinvirtiendo en nuestras empresas. Un empresario que antes producía en turnos de 14 horas o hasta 16 horas, trabajando muy duro, producía 300 pares diarios, ahora produce 1.100 pares diarios en un turno de 8 horas con la maquinaria y la técnica correcta. En gobiernos anteriores, este sector estaba invisibilizado. Sin embargo, con la inclusión de la actual administración en los paquetes escolares, estos emprendedores han visto un crecimiento en sus negocios al tiempo que generan empleos. Como sector nos hemos visto beneficiados, nuestras empresas han crecido, hemos mejorado, tenemos más personal, ya no es tanto personal temporal sino que empleos fijos y mejoramos nuestras infraestructuras. Se logró y se está logrando que ese pequeño que estaba en el olvido vaya creciendo y se logró redistribuir riqueza. De esta forma, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén brinda apoyo a las pequeñas y medianas empresas que representan el 95% de las empresas salvadoreñas, generando al Producto Interno Bruto un 35% y más de 700 mil empleos directos.